Suéltame. Te voy a soltar cuando me digas cómo. Bueno, pero sin escándalo, sin escándalo. Suéltame. Estuve con Pintos. ¿Estás más tranquilo ahora? Eres una hija de... ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Tú eras eso lo que querías? ¿Eh? ¿No estás contento ahora? ¿No estás feliz? Y para que te quedes más tranquilo, te voy a decir que no me representa ningún sacrificio estar con él. Gracias por preocuparte por mí, mi queridito. Jacinta, ¿quién fue? Dígame, doña, ¿quién fue? Oviedo. Hay que avisarle a los
Señora Salina. A Manuela Salina. Dice, doña, ¿qué Manuela Salinas? A Manuela. Dígale que venga. Que venga a ver. Que su gente. Que venga a ver. A la vieja. A la vieja Jacinta. Porque corre peligro su vida. Que venga cuanto antes. No hay tiempo que perder. ¿Eh? Que venga Manuela. Por favor, que venga Manuela. Que venga ya. Residencia Salinas, buenos días. Quiero hablar con la señora Manuela. ¿Por qué asunto es? Ella en este momento no se encuentra. Es de parte de la Jacinta. Quiere verla. Es un asunto de vida o muerte. ¿Y ella cómo puede ubicarla? Anoche no pude dormir. ¿Has pensado en las consecuencias de lo que hiciste con esa pobre mujer? ¿Por qué? ¿Por qué quiero estar sola? Porque la soledad es fundamental para la creación. Se crea desde la insatisfacción. ¿Te rompo? No. Sería un placer seguir escuchando tus conceptos. ¿Quiere algo más? Sí, señora. No, gracias, Bernardo. Conozco mejor forma de empezar la mañana. La verdad que sí. Estoy preparada para cualquier cosa. ¿Sí? Ajá. Bueno, pero yo ahora lo que quiero es dormir un poquitito más, si puede ser. ¿Sí? Sí, un poquitito. ¿Sí? Poquitito. No, yo no quiero. ¿No? No. Sí, no. Un poquito. Ay, no. Bueno, yo me voy a duchar, entonces. No, yo me voy a duchar. Bueno, pero no se enoje, quiero dormir un poquito. Marianita, me cerré la persianita un poquito, que entra mucha luz. ¿Algo más? No, nada, un besito. No, nada, ¿qué besito? Un besito. Thank you.
Acá. Recuerdo que tú aquí en el baile de máscaras hablaste de otra vida. Y sugeriste la posibilidad de que nosotros nos hubiésemos conocido en otro tiempo. Gabriela cree en esas cosas. Y yo también. ¿Y cómo sería para ti? Digo, porque yo, por más que pienso, por más que me quiera imaginar, es como que no me puedo ver con otro rostro, con otra ropa. O sea, ¿qué éramos? Lacayos, príncipes, pobres, ricos. ¿Fuimos felices alguna vez? Yo creo que rozamos la felicidad. Pero la dejamos escapar. Yo recuerdo perfectamente cómo nos conocimos. Fue en otra vida, en otro tiempo. Y yo era una joven botánica, muy brillante, muy joven. Y había descubierto la savia vegetal y sus posibles aplicaciones en la medicina casera. Y entonces una tarde de primavera iba atravesando la campiña con mi descubrimiento a cuestas, cuando el caballo desviado de un príncipe feudal me atropella. Envidia tu imaginación. Pasa que yo no puedo. ¿Será porque estoy mal? Estoy viviendo una etapa de mi vida cargada de frustraciones. Me siento como que estoy destruido. La capacidad de recuperación del ser humano es infinita. Yo creo que te haría muy bien poder imaginar otra vida. ¿Cómo? Si tú supieras las ganas que yo tengo de vengarme. Pero no. Creo que tú no podrías comprenderme.
Buongiorno. Yo soy el gato Cristoforo. No sabes la sorpresa que te traje de Italia. ¡Hola! Ay, espero que me hayas extrañado mucho, igual que yo. Y que todo este tiempo haya servido para que te cures de esa enfermedad llamada Manuela. ¡Elisa! ¿Cuándo llegaste? ¡Qué alegría! ¡Qué lindo! ¿No me piensa recibir este chico? Es que no es Rudy, es Antonio. ¡Qué lindo! Fantástica bienvenida. Lorenzo, ni siquiera voy a tener la ilusión, aunque sea, no sé, de que algún día nosotros... Chile. A mí también me duele pensar que nosotros no vamos a pasar nuestros días juntos. Ay, cuando vine a esta casa y... Y bueno, y te fijaste en mí. No sé, yo me ilusioné y pensé que algún día nos iríamos juntos. Qué linda. Qué linda. Los sentimientos no se pueden manejar. Yo también hubiese querido que las cosas hubiesen sido diferentes. ¿Eh? La distancia te va a ayudar a olvidar todo esto más rápido. Pero una cosa me tienes que prometer. Chela, Chela, me tienes que prometer. ¿Qué? Que no voy a hacer un mal recuerdo para ti, ¿eh? Ay, Lorenzo. Creo que yo no podré nunca pedirle una cosa así con respecto a mí, ¿no? Gracias a Dios. Señorita Bernarda, mañana estaré lejos de aquí. Y usted sí será un mal recuerdo para mí. Es feo ser desplazado, Lorenzo. Eso es lo que usted intentó hacer conmigo, ¿verdad? Pero ya lo ve. Y aquí estoy. De nuevo en mi lugar. Y esta es la historia un tanto intrincada de cómo Antonio y yo terminamos en tu casa. Sí. Sí, la vida da muchas vueltas. Yo imaginaba llegar a mi casa y... ¿Y cómo te fue en Italia? Bien, me fue muy bien. Sí, de hecho vine a terminar unos negocios y... Bueno, después... O sea que Rudy no está acá. Pero te extraña. ¿Y a dónde está? En el campo, con... Con Manuela. Oh, buenos días, Mercedes. ¿Te puedo ayudar? Me encantaría. Pesa mucho. Vieron muy lindas esta temporada, ¿eh? Riquísimas, muy dulces. Pensaba hacer una jalea. Uh-huh. Está madura. Bueno, no siempre la madurez es sinónimo de dulzura. Ah, digamos entonces que está en el momento justo. Porque antes hubiera estado amarga. Y después... También. Tendría que haberte ayudado. No importa, ahí está.
Mercedes, ¿no crees que ha llegado el momento de recoger lo que hemos sembrado durante tantos años? Ay, llevemos pronto esto. Ay, tus energías negativas, Art, llegan a mi tela, destruyen mi natural instinto creador, casi siempre alegre, ¿y qué hacen? Se transforman, me dejan una huella negra. Bueno, entonces deja de pensar en tu flor silvestre, que seguramente se debe encontrar en las mismas condiciones calamitosas que tú. Yo no soy la razón de su vida. Ay, Dios. ¿Qué estará haciendo en este momento? Bueno, para saber, nada mejor que preguntar. No. Te prohíbo que la llame. No, es que tú no quieres saber cómo está ella, ¿no? Solamente quieres saber cómo se encuentra Manuela, ¿eh? Ajá. Vamos, Dorothy. No sé qué vamos a hacer con tanta. Bueno, podríamos organizar una fiesta de casamiento. ¿No te parece? Hola. ¿Sí, quién es? ¿Cómo estás, Mercedes? Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo está Dorothy? ¿Dorothy? ¿Podrías preguntar cómo estoy yo? ¿Te vi tan bien con Dorothy la última vez? Manuel está mal. ¿Cómo era de prever? Bueno, le diré que llamaste. Adiós. Bueno, estábamos conversando de... casamiento. Uh-huh. ¿Y entonces? Está bien. Nos casaremos. Стань моей сегодня, Мерседес. Сегодня. ¿Pasa, Mercedes? Está bien. Esta noche. Podía irme, Luisa, sin visitar este lugar. Te pone triste ir al campo. Alguna vez soñé con viajes, grandes aventuras, largas travesías. Todo eso fue cuando niño. ¿Sabes, Luisa? Con mi madre, en un pequeño bote cruzamos, ¿no? Y fuimos a visitar a mi padre, una isla. Yo tuve mucho miedo. Hacía mucho que no lo veía. Y tuve miedo de no conocerlo, ¿sabes? Bueno, yo tampoco tengo ganas de ir a vivir al campo, Lorenzo. Pero ¿quién te dice
podemos ir a Cañada Seca, hacer una gran fortuna y venir a conquistar la ciudad con valijas llenas de plata. ¿Sí? Mi amor. Sería lindo, Lorenzo. Ricos. Este viaje a Cañada Seca. Sí. Se asemeja muchísimo a aquellas aventuras que soñé cuando niño. Yo iría contigo a cualquier lado, ¿sabes? Yo me siento muy protegida. Entonces, rumbo a Cañada Seca, marinera estribor. ¿Vamos? Vamos. Lorenzo. ¿Qué? Estoy preocupada por algo. Yo recibí un mensaje hoy para Manuela. De... no sé de quién. En realidad, dijo que era de vida o de muerte. Entonces, capitán, vamos a hacer una cosa. Subimos a la corbeta nuestra y vamos a llevar el mensaje... ¿Quién yo? Dijo que era un tal Oviedo, de parte de una Jacinta. Y por la voz que tenía el hombre, a mí me asustó. Me parecía que era de vida o de muerte, Lorenzo. Ese mensaje, Luisa, no es de vida o de muerte. Es de muerte. ¡Lorenzo! Luisa. Oye. Vamos a Cañada Seca, ¿no? ¿Quieres? Ven, vamos. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Señor Harry Wilson? Sí, soy yo. ¿Usted tiene a la venta un figari? Bueno, sí, sí. Y bueno, por supuesto se me hizo tarde. ¿Y tuviste que dar muchas explicaciones? No, Elisa es buenísima. Pero de esa casa vamos a tener que irnos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Estamos condenados a vivir en la intemperie. ¡Ay, eso te divierte! ¡Qué gracioso! Mariana, por una vez, por una sola vez, sí. No te preocupes. Esto lo voy a solucionar yo. ¿Me vas a contar de qué se trata? ¿De qué hablas? Tanta seguridad tiene un motivo, ¿no? Tal vez. ¿Tiene que ver Amanda con ese cambio de actitud? Llegó la hora de partir, señor. Así es, Lorenzo, y... ha sido mucho, por muchos años. Por lo tanto, no me pidas que te despida con una sonrisa, ¿no? Y las cosas son así, señor. Fue tanto tiempo, José Fernando. Señor, ¿dónde quiere que sirva? Aquí nomás, Bernardo. No, yo decía porque... como este no es el lugar apropiado para despedir a la servidumbre... no sé. Las decisiones en esta casa las tomo yo, Bernardo. Sirve nomás, Chela. Bien. ¿Luisa? Gracias, señor. Lorenzo. Gracias, señor. ¿Gusta, Bernardo? Gracias. Fermés. No, no, gracias. Adelante. Bueno. Espero que vengas a visitarnos a Cañada Seca, ¿eh? Es una invitación de verdad, Chela, ¿eh? Bueno. Ojalá sean felices, ¿eh? Permiso. Adelante. ¿Por ustedes? Gracias, señor. Son cosas del corazón. Señor, sí. ¿Quiere que le dé algún mensaje a Manuela? Adelante, por favor, pase. Gracias, sí, pase.
¿Cómo te diviertes con nosotros? No, hagan de cuenta que están en su casa. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay alguna novedad de algo? ¿Alguna novedad? Dorothy, por favor. Sí. ¡Tatán, tatán! ¡Qué expectativa! ¡No festejamos! Bien, señoras y señores, festejamos que el Figari ha sido vendido al mejor precio del mercado paralelo. No puede ser. Sí puede ser. A las 12.25 bajé el martillo y pasé gloriosamente a la ilegalidad. ¡Buenísimo! No lo puedes creer, ¿eh? No lo puedo creer. Es espectacular. Ni yo lo podía creer. Dos ventas. Tienes razón, Dorothy. El comprador quedó fascinado con la pintura negra de Dorothy y prometió venir a buscarlo cuando te termine. ¡Ay, no vemos! ¡Pero por favor! Inmediatamente, señores. Así nomás. ¿Más? Disculpen, ¿no? Son todos vasos diferentes. Bueno, no, nosotros sabemos. Nuestro juego de la bohemia, de vasos, que te caracteriza. Bueno, sí. No precisamente, yo diría más bien que a Dorothy, ¿eh? Sí. Muy bien. Y ahora con sus respectivos vasos. Brindis. Hombre. Brindis. Sí. Uy. Salud. Que lo disfruten. Y lo que no es menos importante, señores. Que... ¡Dólares! ¡En efectivo! De verdad. ¡No lo puedes creer! Pero... ¿El tipo? ¿Dónde lo conociste? ¿Quién lo mandó? Andrés Andrés. Que a decir verdad, no... No tenía apariencia de marchand. ¡Ay, pero como si ella está! No importa, si dejamos. Yo no puedo creer, nunca tuve tanta plata. Sea quien sea, nos ha beneficiado. Ajá. Nosotros también podemos tener una visita íntima, ¿no? Bueno, es lógico que terminada tu relación con Mercedes, haya otra mujer. Mercedes es la única mujer de mi vida. Claro, yo soy su hada madrina, la que lo... Yo no soy una mujer, no. Para Art, la única mujer es Mercedes. Las demás, para el señor Wilson, somos nada más que sombras negras. Esta mujer sí que lo ha embrujado. Sí, creo que sí. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal el artista? No. Hoy no, whisky no, porque Celeste está de franco y no tengo ni siquiera con quién llegar a esta casa. Les diría un juguito o algo de eso, ¿no es? ¿Sí? Estaba listo, siempre listo. Siempre listo. Cambio por un whisky. Gracias.
ver si ahora sí. ¿Piensas? En los motivos por los cuales llegamos hasta aquí. Es como que no pareces muy preocupada por tu juicio laboral. El placer también es importante, ¿no? Además, no solo de pan vive la mujer. Es como que me pareces, ¿cómo te podría decir? Un poco de acción. ¿Qué te parezco? ¿Cómo? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Qué buscas aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Qué linda. Gracias. ¿Y cómo anduvo todo? La verdad que hoy me desentendí de todo. Recorrí el campo, sí, pero... No sé, mirándolo con otros ojos. Fue algo fabuloso. Porque el mismo cielo, el verde, los árboles que yo mismo planté, los caminos, todo esto, Mercedes... Hoy era algo nuevo para mí. Todo esto era algo que surge, un sentimiento. Bueno. ¡Por fin llegaron! ¡Por fin! Ya estábamos preocupadas. Bueno. Yo, señora, vamos a tener algo para festejar, por fin. Pero claro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señora? ¿Está ¿Cómo bien? Está? ¿Y Manuela? Ah, se fue con Rudy a ayudar al padre José porque va a haber una kermés. ¿Una kermés? Sí, pero ya deben estar por llegar. ¡Ay, qué lindo! Qué no bueno. Quiero ni pensar todo lo que van a tener para contarse las amigas. ¡Oh! Sí. Bueno, pero vamos a tener además cena, supongo, para los novios, ¿no? Sí, claro, señora. Y buena cena, ¿eh? Porque incluso Manuelita necesita esta alegría, ¿eh? Claro que sí. Bueno, va a haber una reunión familiar. ¿Tienes que quedarte? Sí, sí. Si tú quieres, Mercedes, puedo quedarme en la reunión familiar, sí. Manuel, ¿por qué no ha llegado Manuel? Quiero que venga Manuel. Esto es una locura, Jacinta. Debemos ir a la policía ya mismo. No,
ellos tienen mucha plata y pueden taparlo todo. No saben quién es la vieja Jacinta. Yo le voy a contar a Manuela todo. Todo. Negros de mi amor, Manuela, como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela, sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela, tiene mis sentidos presos. Todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da. No.